Bueno, este fenómeno su nombre es un halo solar. Actualmente también en la luna se puede llegar a presentar, obviamente con su nombre halo lunar. Básicamente se debe a que los rayos del sol inciden sobre las partículas de hielo que están en las nubes más altas que existen, que se les llama cirrus. Justo estas nubes están básicamente compuestas de cristales de hielo, y cuando se llegan a combinar con esos rayos del sol, producen este arco iris, vamos a llamarlo así, sobre el sol, que básicamente en este caso pues ya es el arco completo y da como resultado este espectáculo. Nada que temer, es algo, insisto, que puede llegar a presentarse cuando tenemos esta combinación de los cirrus, estas nubes altas, muy delgadas, con hielo, y obviamente en el día con el sol o por la noche con el efecto de una luna, ya sea mayormente llena. Se menciona a veces que pronostica, antecede o es un aviso de que o va a temblar o que va a granizar o cualquier condición extrema, eso está indicando. Es falso. Insisto, simplemente se debe a esta combinación de los rayos del sol con los cristales de hielo. De hecho, ese fenómeno se le llama refracción de la luz y da como resultado eso. Entonces, es un simple espectáculo, que nada que temer. Eventualmente, en algunos puntos de nuestro planeta, debido a la dirección del viento, puede anteceder, sí, cambio en el estado del tiempo, principalmente como países de latitudes medias, de Estados Unidos, hacia Europa también, Asia, antecede a veces las tormentas invernales o condiciones más lluviosas. En nuestro caso, en México, debido a que no tenemos esos mismos vientos de aquellos países, simplemente es un espectáculo. Entonces, sí, nada que temer y pues a disfrutarlo. Obviamente, los que lo vean, no hay que hacerlo directamente porque sabemos que el sol puede llegar a lastimar. Sí, claro, en Twitter, @InfoMeteoro, y en Facebook, Meteorología México, toda la información justamente la van a encontrar, y bien lo dices, no hay que temer de estos espectáculos que nos da la naturaleza. No son la mayoría, sino casi me atrevo a decir que ninguno es un indicativo del fin del mundo, por lo menos, sí, eventualmente sí puede indicar algún cambio en el tiempo, como se los comentaba, pero sí no hay que caer en este miedo, en este alarmismo que a veces en redes sociales lo vemos, y desafortunadamente sabemos también es lo que más llama la atención. Se puede explicar científicamente su condición y dicen que es falso, pero les dicen se va a acabar el mundo mañana. Ah, sí, exacto, mañana se acaba el mundo. Entonces, no hay que temerlo y a disfrutarlo, por supuesto, extremando las precauciones.